precio de las tarifas en la red de autopistas de cuota federal. El incremento es del 7.82% y se basa en la inflación del periodo diciembre del 2021 al mismo mes del 2022. Estos son algunos de los nuevos precios. En la caseta de San Marcos tiene que pagar por automóvil 154 pesos. En San Martín Texmelucan, 47. Ahora viajar a la Ciudad de México le saldrá en 291 pesos. La autopista Amozoc-Acatzingo tiene un costo de 81 pesos para los automóviles y la Cuagnopal-Antehuacán, 115 pesos para autos. El peaje en Esperanza es de 156 pesos. El Consejo Nacional de Voladores y el Consejo de Voladores de la Sierra Norte de Puebla despidieron a María Rita Torres Mérida con el ritual de finado, esto al pie del palo volador en la explanada de la Escuela Betancourt en Huauchinango. Como parte del ritual del duelo y despedida, los caporales entonaron los sones Cuatro Puntos Cardinales, Invocación, Son del Vuelo y el Son del Retiro de la Calle, donde lamentablemente perdió la vida la joven voladora. Asistieron voladores de diferentes regiones como voladores aztecas, Naupan, voladores Pura Sangre de Huauchinango, voladores Cazadores del Viento de Pahuatlán, voladores Rey Xolotl de Pahuatlán y voladores Guerreros del Viento de Pahuatlán. La joven ya fue sepultada en el Panteón Municipal de Huauchinango. Comienzan a colocar protecciones en fachadas de inmuebles de la ciudad de Puebla previo a la marcha del Día Internacional de la Mujer. Entre ellos está la Catedral, el Congreso del Estado y el Palacio Municipal. En tanto, las mujeres que laboren en el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento, en instituciones de la CANIRAC y Coparmex, podrán ausentarse mañana para asistir a la marcha. Quienes no podrán hacerlo son las maestras. Fue localizado un boquete en la sucursal del Banco de Bienestar que se ubica en el fraccionamiento Paseo de los Sauces en Huejotzingo. Se sabe que los trabajadores llegaron ayer lunes a laborar y hallaron el agujero en la zona de la bóveda. De inmediato llamaron a la policía. La sucursal fue acordonada en tanto se realizan las investigaciones. Hasta el momento se desconoce si los responsables pudieron robar o no dinero. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal de Juan Carlos Valer.